Hello, this is Bishop William J. Denninger, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is a lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including television, radio, press, internet, and film production, all in absolute union with the teaching of the Roman Catholic Church. I give my blessing to Pax Christi Multimedia through the intercession of our mother Mary. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Muy buenas tardes. Mi nombre es Valentín Ruiz. Pertenezco a la iglesia de San James en Carmen, Nebraska. Y los invitamos para que vean el programa. En el Fuego. Pax Christi Multimedia presenta En Fuego. Predicación poderosa de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, Amén. del Hijo, del Espíritu Santo. Santo. Amén. Señor, te damos gracias por estar un día más aquí, Señor, en este estudio de grabación que tú nos has traído para aquí. Sí. Te damos gracias por estas personas que están aquí acompañándonos, sí, sí, Señor, a través sí. de este bendito programa, Señor, gracias. que tú nos has dado oportunidad para poder estar aquí, Señor. Gracias. Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Amén. Amén. Bienvenidos hermanas y hermanos a su programa Católico en Fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. Hoy es un día más que tenemos vida, que tenemos salud, que estamos en victoria, porque todos los hijos de Dios, hermano, caminamos de victoria en victoria. Bienvenidos a usted que nos está viendo ahí en su computadora, que nos está escuchando por la radio. Bendiciones grandes de Jesús de la Virgen Santísima que siempre está a nuestro lado porque donde está Jesús, ahí está nuestra Madre, la Virgen Santísima. Bienvenido, hermano Miguel Murillo. Hoy con nosotros está para compartir la palabra de Dios, llevar ese mensaje a cada uno de ustedes. Sabemos que la palabra de Dios es de bendición. Bienvenido, hermano. ¿Cómo se encuentra? Bendecido, hermana. Y otra vez, un gusto una vez más de estar aquí con ustedes en este bendito programa que el Señor nos ha traído una vez más aquí para poder dar ese mensaje a este público tan bonito que nos escucha a través del Facebook, a través del Internet, de toda esos Amén. programas de la televisión, del radio. Y hoy tenemos un tema muy bonito, mi hermana, que va a ser un poquito controversial, pero que el Señor nos, nos habla específicamente. ¿Qué significa seguir al Señor? Amén, hermano. Y como usted acaba de decir, es un bendito programa porque sabemos que hoy uh, está el Internet, que cualquier niño lo puede... Eh, localizar y si no tenemos cuidado nosotros como padre que están viendo nuestros hijos en el internet en tu computadora en cualquier parte que os están viendo y sabemos que este es de bendición es de mucha riqueza para usted que nos está viendo así como usted decía qué significa seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿qué significa seguir a nuestro Señor Jesús? Una pregunta muy importante, hermana. ¿Qué es el significado de seguir a Jesús? Significa mucho sacrificio, entrega, estudio, ganas de seguir a Jesús, tener ese deseo de poder estar con Él. Amén. El significado de seguir a Jesús es poder darle todo, dejar lo que está atrás, y poder seguir adelante con una nueva vida que nos ofrece él. Y en eso vamos a comentar el, el Evangelio de San Lucas en el capítulo número 9 del versículo 57 al 62. Y la palabra de Dios nos dice así. Mientras iban de camino al... Alguien le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos pero el hijo del hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Jesús dijo a otro, "Sígueme." Él contestó, "Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre." Jesús le dijo, "Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios." Otro le dijo, "Te seguiré, Señor." Pero antes déjame des despedirme de mi familia. Jesús le contestó. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire, son tres diferentes personas que tienen, tienen deseos de seguir a Jesús. Amén. Y la primera persona dice, mira, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y mira que eso nos pasa a muchos de nosotros cuando vivimos un retiro, cuando estamos en el grupo de oración y nos llenamos de emoción, nos llenamos del Señor, el Espíritu Santo baja y nos toca. Y ahí empezamos a decir: Señor, te seguiré a donde tú quieras que vayas. Pero Jesús no se mueve por emociones, hermano. Amén. Jesús no se mueve por emociones. Jesús se mueve a través de su Santo Espíritu, de la entrega y el deseo que nosotros tengamos para poder seguirlo a Él. Amén. Amén. Ah, me llama mucho la atención esta palabra que dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Recordemos que Pedro también le dijo lo mismo al Señor. ¿Y Pedro qué es lo que hizo? Lo negó. Lo negó tres veces. Y Jesús se le quedó mirando muy fijamente a él. Quedó muy avergonzado Pedro con esas palabras. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos, Señor, te seguiré. Porque no sabemos las consecuencias, los trabajos, las dificultades, las enfermedades y todo lo que va a pasar alrededor de nosotros cuando le decimos que sí, Señor. Sí. sí, hermano. Porque por eso le preguntamos cuando empezamos, ¿qué significa seguir a Jesús? Sabemos una de las cosas es tenacidad. Que cuando hemos dicho sí... Porque no es solo que Él nos ofrece a caminar un camino de rosas, hay develadas, hay trabajo, Amén. son muchas cosas las que implica seguir. Pero con esto, hermano, no significa también que estamos desanimándote a ti que nos estás viendo, hermano. Es lo contrario. Es un aliento que seguir a Jesús, hay gozo, hay paz. Pero cuando lo haces con esa entrega absoluta, Amén. a seguirlo a él. Sí. Y fíjese algo que algo muy impresionante: que Jesús es un poco, o más bien mucho, exigente en estas tres personas. Dice: Tú me quieres seguir a mí, pero yo no tengo ni siquiera dónde ir. Los zorros tienen sus cuevas, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera a recostar la cabeza. Jesús en su ministerio. Vemos este pasaje que ya iba a Jerusalén, mi hermana. Iba caminando hacia Jerusalén. Y pasa por un pueblo samaritano, no lo quisieron recoger. Los discípulos de Jesús se atreven a decir: bueno, dice, ¿qué pasa con esta gente? Si quieres, hacemos que bajemos, baje fuego del cielo y, y que los consuma. Jesús los reprende: no, 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 no. Entonces vemos que va camino a Jerusalén. Ya ha hecho milagros, ha hecho sanado enfermos, ha levantado paralíticos. Esta persona se interesa mucho, pero no nos damos cuenta que Jesús va al, 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 al precipicio, va a la crucifixión. Y a veces nosotros nos pasan muchas cosas. <laughs> y decimos, esto es lo que tenemos que pagar por seguir a Jesús. Y tenemos que aceptarlo. Jesús sufrió martirios, sufrió dolencias, sufrió maltratos. Rechazos, sufrió muchas cosas. ¿Por qué? Porque vino a evangelizar a este mundo. Vino a evangelizar a un pueblo, a un pueblo elegido, a personas que el Señor dijo, bueno, tuvo un plan, el plan A no le funcionó. Y echó a funcionar el plan B, que era la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco lo aceptamos, tampoco lo aceptaron. Pero tenemos algunos el deseo de seguir a Jesús pero tenemos que ver las consecuencias que vienen adelante. Pero es como dice usted, no solamente vienen cosas malas, uh -huh. sino vienen cosas buenas, uh -huh. maravillosas. Pero el Señor nos advierte lo que vamos a sufrir por seguirlo a Él, hermano. Sí, porque aquí muchas veces nosotros uh, cuando lo empezamos que, a conocer, nos enamoramos, nos emocionamos uh -huh. y queremos, sí, Señor, te voy a seguir y en las buenas y en las malas, pero qué pasa cuando ahora viene una enfermedad? Antes que yo no conocía de Dios, yo estaba bien. Yo mi familia todo estaba bien, pero nomás empecé a seguirlo, empezaron las consecuencias, empezaron muchas cosas. A ah, lo que estaba diciendo, cuando él iba en ese caminar, a él sabía lo que le esperaba, uh -huh. hasta una muerte de cruz. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes como cristianos que eh, nos espera un camino duro, pero ahí en ese caminar, ahí podemos encontrar la paz y la libertad que solo Cristo Jesús nos la da a cada uno de nosotros. Amén, hermana. Fíjese, Jesús um, le dice estas cosas a esta persona, pero se encuentra otro y Jesús le hace la invitación. Ya la otra persona no se ofrece. Yo te quiero seguir, Jesús, sino que Jesús viene y dice, sígueme. Dice, Jesús le dijo a otro, sígueme. Él contestó, Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Palabra de Dios. Miren nada más el mandamiento, el, 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 el acoger que le da a Jesús. Sígueme. Qué dichoso aquel que, Jesús, que miró a Jesús personalmente y le dijo, ven, sígueme. Te tengo algo preparado para ti. Ven a anunciar el reino de Dios. Y hablando, quizás dijo, fue muy duro para él. Quizás él tenía a su padre enfermo. Quizás lo tenía lejos. Porque acordemos que eh, la gente iba siguiendo a Jesús hacia, hacia el pueblo de Jerusalén. Y mucha gente entre los pueblos alrededores los dejaba a sus papás, dejaban Ljubán y lo iban a seguir. Es una satisfacción tan más bonita cuando el Señor nos llama a predicar su Evangelio, que es lo que estamos haciendo ahorita. Amén. El llamamiento que un día a usted, a mí y a los demás hermanos que participamos en este bendito programa, nos llamó el Señor para poder predicar su Evangelio y llevar el mensaje hacia todos aquellos pueblos, evangelizar a todas aquellas personas que nos están escuchando, mi hermana. Un llamado del Señor no es fácil. Lo volvemos a repetir. Porque requiere de mucho sacrificio. Para predicar el Evangelio de Dios, tiene uno que quemarse las pestañas. Conocer a Jesús para poder hablar de Jesús. Amén. Conocer ese personaje. Este personaje que es nuestro Señor Jesucristo. Hermano. Y una cosa bien importante: sí, quemar pestañas, como usted <laughs> dice, pero también doblar mucha rodilla. Amén. Orar. Porque si no hay eso en tu vida vamos a, a quedarnos en pura emoción porque la oración es la que te alimenta a seguir en esa perseverancia en ese amor en esa amistad en esa comunicación con nuestro señor jesús porque si no hay oración también no hay esa alimentación espiritual mm -hmm. alguien me decía aquí en la catedral hay misa entre semana y dice y en, es obligación ir es obligación comer le pregunté comida tres veces al día Ahora contéstate tú si es obligación comer tres veces al día. Dice: No, lo mismo. Es porque tienes que alimentar este cuerpo humano y lo mismo la Eucaristía es para que te alimentes tu vida espiritual. Y eso ya depende de ti. Tú, cómo quieres tener esa alimentación, esa comunicación con nuestro Señor Jesucristo para poderlo seguir y caminar cada día. Amén. En victoria. Amén, mi hermano. Este. Aquí donde también este hombre que dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Hermano, aquí que nos está hablando la palabra de Dios. Y fíjese que Jesús no se refiere a la muerte física, sino que um, se, 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 se da a entender espiritualmente están muertos estas personas. Y ya vemos muchos muertos caminantes en este mundo. Amén. Que nosotros decimos que estamos vivos, pero espiritualmente estamos muertos. Amén. Y no nos damos cuenta que a través de estos benditos programas, estas predicaciones, estos mensajes, tanto sacerdote que hay que nos da tantos mensajes en las misas, Jesús está ahí. Jesús nos está llamando la atención y nos hace el llamado también. Amén. Y no nos damos cuenta. Amén. Hermano, eh, nuestro tiempo de este primer segmento se nos está terminando. No cambie de canal, hermano. Regresamos en unos momentos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Somos la Iglesia Católica. Compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicorregresen.org hoy mismo. Toda persona posee dignidad y vale por sí misma, no por su habilidad física u ocupación, no por el color de su piel o su estatus social. Cada persona es valiosa, no por su productividad o edad. Sino porque todos somos humanos, creados por Dios a su imagen y semejanza. Ni el precio ni los sentimientos deben alterar el tiempo que tiene cada persona para compartir sus dones con la humanidad. Mi nombre es Jacely Mejía. Continuamos con nuestro programa, su programa, mi hermano. En eh, fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios con nosotros, el hermano Miguel, que está compartiendo este mensaje, este tema tan precioso: ¿qué significa seguir al Señor? Hermano Miguel, estábamos compartiendo que significa seguir al Señor es tenacidad, es ganas de hacer las cosas, deseos que no es una emoción, sino que tú tengas esas ganas, esas garras de alcanzar, de coger esa corona que Jesús nos ha prometido de cargar con esa cruz día tras día. Eso estábamos compartiendo aquí y esa palabra de Dios la miramos en Lucas 9 del 57 al 62. Mi hermano, para que usted también busque la palabra de Dios. Es una palabra tan linda donde nos hablaba ¿Cómo seguir? ¿Qué significa seguir a nuestro Señor Jesucristo? Hermano, y aquí el otro personaje que habla aquí la lectura, donde dice: Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero antes déjame despedir a mi familia. Y ahí sigue hablando la lectura. ¿Qué le contestó Jesús? El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, lo no sirve para el reino de Dios. ¡Wow! Palabras muy fuertes. Sí, amén. Palabras muy fuertes. Y este mensaje va para ti, hermano, que tú nos estás escuchando a través de este programa. Si tú alguna vez has estado envuelto en un grupo de oración y te has desanimado por ciertas circunstancias, no te dejes vencer. Jesús ganó la victoria. Amén. Jesús ya nos dio la victoria y nos tiene una casa, una mansión preparada donde está Él. A hoy lo que nos exige es no mirar hacia atrás. Si tú, como yo, tuvimos un, un pasado oscuro, tomábamos, nos emborrachábamos, hacíamos cosas indebidas que no le agradaban a Dios, tú como yo puedes cambiar, mi hermano. Ah, okay. El Señor me llamó un día para poder predicar su Evangelio, pero también estaba tambaleando, como que decía, como que te sigo y como que no te sigo. Pero tomamos la decisión. Una vez más tomando la decisión que estamos dispuestos a seguir a Jesús con las circunstancias, las enfermedades, las dificultades y todo aquello eso que se nos viene, mi hermana. Pero muy adentro de nosotros sentimos una paz interior porque Jesús con nuestra fe tenemos la esperanza y tenemos la certeza que él está con nosotros. Amén. Amén, Amén porque el Satanás, el diablo ha venido a que a que te, ponerte esa duda. En tu corazón, ¿para qué lo sigo? Si entre más lo sigo, peor me va en mi vida. Esa es la tarea del diablo. Pero Jesús, a través de su palabra, a través de este programa, te está diciendo, levántate si te has caído, toma la cruz y sígueme. Porque ese es el mensaje. Toma, levántate. ¿Cuántas veces cuando Él iba hacia a un, a su crucificación de lo llevaban? ¿Cuántas veces Él cayó ahí? ¿Y cuántas veces Él se levantó? para mostrarnos que muchas veces nos vamos a caer, pero levántate, toma la cruz y sígueme, porque este es el mensaje que nos está diciendo. Aquí, hermano, me llama mucho la atención, de, dice que imaginemos ese arado, que muchos de los que han trabajado labrando la tierra, ponen la mano en ese arado y van va viendo para adelante. Si volteas tú para atrás, ¿qué pasa el arado? Empieza a hacer el surco chueco. Y a eso no va a servir. Y lo mismito es en el caminar de Dios. Por eso Él pone este ejemplo. Que si tú ya has puesto la mano en el arado, adelante. Nada de mirar para atrás. Los problemas tú los vas a vencer. Las enfermedades usted las va a vencer. ¿Cómo? Alimentándose a través de su palabra, mi hermano. Amén. Fíjese, uh, él, nos, él, él desde un principio nos llama para poder... Um, hacer el trabajo que, y el, el envío que Él nos ha dado. Nosotros a veces nos desanimamos por cosas sin importancia, hombre. Nosotros podemos seguir adelante, no importa la crítica, no importa cuánto te hieran. Estábamos uh, escuchando un bonito programa aquí en el estudio que el Señor nos hace un mandato, amarnos unos con otros. Y poder orar por nuestros enemigos. Cuando más sea el ataque, de quien venga, de quien sea, de tu esposo, de tu esposa, tu mujer que camina sola y quizás tu esposo no te deja, no te dejes vencer. Sigue adelante, sigue luchando. El Señor tiene un propósito para ti. Amén. No importa que no prediques la palabra de Dios, tiene un lugar para ti. En la evangelización, el Señor tiene muchos lugares. Puedes servir como en la cocina. Hay mucho lugar en la cocina donde trabajar, Amén. hermana. Amén. El servicio de Dios, el, el barrer la iglesia también es un servicio a Dios. El poder nosotros visitar a los enfermos es un servicio a Dios. Ahí estamos sirviendo a Dios, a los encarcelados. Hay muchos ministerios que podemos trabajar. No se desanime, hermana. Usted, hermano, que nos está viendo a través del, del, uh, de la televisión, de este programa, de estos mensajes, en el Facebook, en YouTube, sigue adelante. El Señor te ama, te quiere y respeta tus decisiones. Eres tú el que tienes que tener la decisión de poder seguirlo, hermana. Sí, ah, porque muchas veces... Uh como usted compartía, hemos visto cosas dentro de la iglesia que tal vez nos bien, que tú nos ve bien, pero acuérdate que tú no estás siguiendo a alguien, tú estás siguiendo a Cristo Jesús. Amén. Y si tú ya has puesto la mano en el arado, aquí como la palabra de Dios dice que si ya la has puesto y uh, dice el arado Así, y si miras hacia atrás, no sirves para el reino de Dios. O sea que el reino de Dios se gana de los valientes. Por eso usted decía al empezar, ¿qué significa? Seguir a Cristo Jesús. O sea, es de valientes. De sacarse, si yo he puesto y venga lo que venga, tú vas a seguir adelante vas a ser un triunfador y vas a servir para el reino de Dios y como compartí el hermano no solo es predicando cuando tú lavas un baño cuando tú haces lo que haces por muy pequeño lo que haces eres parte de ese reino y de parte de ese cuerpo que es Cristo Jesús. Amén. amén. Y dice una alabanza que dice valiente valiente seré no me importa el camino de la muerte. Porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Amén, gloria si a Dios. A ver, hoy, hoy el Señor te da la valentía, la fuerza, la fortaleza para que tú puedas predicar su evangelio. Aleluya. No mirar hacia atrás, Amén. seguir adelante. No importa las trabas, los caminos de espinas que caminemos, las críticas, todo eso que nos deja caminar para atrás. No te importa, hermano, sigue adelante. Qué lindo, mi hermano, hasta cantante nos salió. <laughs> este, así es que vamos a ver cuándo empezamos sí. un ministerio de música también, porque a ver, el Señor así trabaja. Vamos a tener, tenemos otra lectura también que la vamos a encontrar en San Juan 15, 18 al 20. Busca también, vamos a compartir este evangelio que también es precioso, que viene y nos alimenta para este tema. Y fíjese que el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos da una advertencia aquí. Ya una vez que tú te has decidido seguir a Jesús, así como nosotros hemos enfrentado tantas cosas en el camino de Dios, nos da una advertencia, dice. Si el mundo los odia, sepan que tantes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, dice. Pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo les elegí de en medio del mundo. Y por eso... El mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije. El servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerán a la de ustedes? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. <laughs> Fíjense nada más qué bonitas palabras y advertencia. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. Y vemos el pasaje, si vemos desde un principio, cuando empezó su evangelización nuestro Señor Jesucristo, cómo todos los sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley, todos aquellos que sabían la, las escrituras, el Antiguo Testamento, guardaban los mandamientos, guardaban todas esas cosas, la ley de Moisés, todo eso, pero no entendían el vocabulario de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que le pasó? Lo acorralaban, lo insultaban y lo llevaron hasta donde llegó. Y que todos sabemos hasta la muerte. Hermano. Sí, y aquí donde dice, si a Jesús dice, o sea, a mí lo hicieron, dice Jesús, conti más a ustedes que somos unas pequeñas cosas ante las manos de Dios. Somos tan frágiles, pero Él por eso nos está invitando. Si a mí me lo hicieron, pero yo le puedo dar la fuerza. Jesús es el mismo que te está dando esa fuerza para que te levantes a ti mujer, a ti hombre. Hoy este día el Señor te está haciendo la invitación a poner nuevamente esa mano en el arado para caminar y arrebatar el reino de Dios. Tus problemas no son más que Jesús. Tus problemas, tus enfermedades no es más que Jesús, dice su palabra de Dios, si yo estoy contigo, ¿quién estará contra ti? Amén. Mira nada más qué bonito, qué bonitas palabras. Cuando ustedes lo dice lo dije, el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los persiguen ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? El Señor a través de muchos programas, de muchas predicaciones y de muchas maneras, el Señor nos ha venido a evangelizar. el Señor quiere que cambies como como tú has vivido antes, mi hermano, cambias tu forma de vivir, tu forma de pensar. Y mi hermana, qué dichosos nos sentimos cuando salimos nosotros de la asamblea, que vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Amén. Qué satisfacción. Te invitamos, mi hermano y hermana, tú joven que nos miras. Quizás estás metido en algo inapropiado. Te puedo mencionar muchas cosas, pero solamente tú sabes cómo estás. Hoy el Señor te ha invitado a que lo sigas para que predique su evangelio, para que pueda servirle a Él. De un pedacito, un pedacito, un poquito que hagas por Él, le podemos pagar lo mucho que hizo por nosotros, mi hermana. Amén, mi hermano. Ah, así es, mi hermano. El objetivo de este, de este tema es que tú cargues con la cruz que tú tienes diario, con tus dificultades, pero si tú clamas a Jesús, él está ahí en cada momento de tu vida. Ahí está Jesús, está conmigo, está contigo. Él, cuando tú más solo te sientes, es cuando Jesús más está ahí extendiendo tu mano. Hermano, vamos a orar por todos los hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando. Eh, vamos a orar a mandar ese poder del Espíritu Santo Amén. sobre cada uno de ellos. Por supuesto, mi hermano. Señor, sí, señor. Hoy. Jesús. En este día te ponemos en tus santas y benditas manos. Sí, Señor. Que así, Señor, como un día llegaste a nuestras vidas. Llegues a todos aquellos que te necesitan. A todos aquellos, Padre Santísimo, que quizás ya probaron tus caminos, Señor. Que un día decidieron, Señor, seguirte a ti. Y por ciertas circunstancias, mi Dios, caminaron hacia atrás. Levántalo, Levántalo Señor. Tú solamente tienes la fuerza y la fortaleza, Señor, para que pueda tu Santo Espíritu, Señor, poderlos, Señor, moverlos una vez Levanta. más y que vuelvan, Señor, que vuelvan a la casa del Padre, Amén. que vuelvan hacia ti, Señor. Te lo pido, Señor, en tu santo, bendito nombre. Bendito seas y alabado seas por siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita tú eres entre todas las mujeres. mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.